Señor General de División David Guillermo Ojeda Parra, Inspector General del Ejército. Señor General de Brigada César Antonio Briolo Escamarone, Comandante General de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales. Señor Doctor Luis Herrera Romero, Presidente de la Asociación Leoncio Previna. Señores oficiales generales, dignas autoridades invitados, señores exalumnos de las diferentes promociones de Cadete Leoncio Pravitas, señores oficiales superiores, subalternos, técnicos y suboficiales, señores estudiantes cadetes, damas y caballeros, ¡Atención! ¡En caso! Es un honor, en mi condición de director general de la Institución Educativa Pública Militar, Colegio Militar Leoncio Prado, dirigirme a todos ustedes en esta significativa fecha, brindándoles la más cordial bienvenida a la esencia de vuestra alma mater para reencontrarse con sus históricos ambientes de tanta trascendencia en sus vidas personales, que los acogió y los formó en una etapa decisiva para la definición del carácter, de la personalidad, en los valores y de la vocación de todo ser humano. Agradezco al Comando del Ejército por haberme designado como director general de esta emblemática institución educativa Colegio Militar Leoncio Prado, porque puedo comprobar cuánta visión educativa tuvieron sus fundadores, en este entonces los coroneles José del Carmen Marín Arista y Juan Mendoza Rodríguez, al impulsar su creación, al promover una mejor educación y preparación para los educandos que aspiran mayores horizontes a sus vidas, para progreso y desarrollo de su familia y de su patria. Y se conviertan en hombres de bien y en líderes de su generación. En razón de ello, brindo mi reconocimiento en la persona del señor General de División David Guillermo Ojeda Parra, Inspector General del Ejército, a cada uno de los exalumnos que hoy triunfan como brillantes ciudadanos en el Perú, así como en el extranjero. Al mismo tiempo, es pertinente mencionar que continuamos enfrentando uno de los más grandes desafíos que viene afectando al mundo entero, como es la lucha contra la pandemia del coronavirus por el COVID-19. Desde que se inició el sistema educativo no presencial, el Colegio Militar viene cumpliendo cada una de las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa, empleando todas nuestras capacidades y recursos en atención a la emergencia nacional, aplicando estrategias a fin que nuestros cadetes estén vinculados con los docentes y sus instructores militares para una mejor optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje bajo esta modalidad. También mencionarles con alegría que actualmente se encuentra próximo a concluir la restauración, rehabilitación y reforzamiento del pabellón central o Estado Mayor del Colegio Militar Leoncio Prado. Obra que con la mayor humildad me permito mencionar que se logró
en el año 2020. Iniciándose dicha obra en diciembre del mismo año y hoy, próximo a concluir, esta obra beneficiará para optimizar el servicio educativo que brinda la comunidad educativa. Respetables señores exalumnos Leoncio Pradinos, hoy reafirmamos que cada aniversario de vuestro querido colegio constituye para todo Leoncio Pradino motivo de honda emoción y reflexión, y en mi calidad de director de esta gloriosa institución educativa, en nombre de la Corporación de Oficiales, Técnicos, Suboficiales, Personal Docente, Personal de Salud, Personal Administrativo y principalmente de la nueva juventud que viene formándose, muchas gracias por el ejemplo y gratitud y afecto para con su siempre emblemático Colegio Militar Leoncio Prado. Invocarles sean el efecto multiplicador para los dignos señores exalumnos que a consecuencia del coronavirus por el COVID-19 no han podido participar de esta cita de honor, cumpliendo los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud. Y mencionarles, mantengan siempre alto el pensamiento como una bandera encendida el alma de nuestra lealtad con el Colegio Militar Leoncio Prado, para alegría de las nuevas generaciones y para beneficio de nuestra armada patria. Agradeciendo siempre, y acompáñeme a dar tres vivas. ¡Viva el glorioso Colegio Militar Leoncio Prado! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Alto el pensamiento! ¡Viva la bandera! Muchas gracias.